Es una pequeña prueba experimental, una pequeña prueba experimental para ver qué sucede en este apasionante mundo de Twitch. ¿Cómo me tiene esto? Se preguntarán ustedes. Me interesa la plataforma, me interesa jugar, me interesa jugar, básicamente. Jugar con ustedes, jugar, hacer locuras. Y la idea es ir armando este canal de Twitch de a poco, con las mayores locuras, ¿eh? Así que aquellos que quieran seguirme, yo soy nuevo en esto de Twitch, así que recién estoy como probando. Empecé un poquito más tarde, había anunciado que iba a empezar a las 3, empecé a las 3:06, ¿eh? Así que sepan perdonarme. mis estudios, vamos a empezar por eso, que me parece lo más divertido. Mis estudios de transmisión del día de hoy están situados, siempre los sorprendo con algún lugar extravagante, ¿no? Este hermoso sillón que ven aquí es de un bar que está cerca de mi casa. Y mi idea es hacer, al menos la idea que tengo esta semana, todas las transmisiones que haga de Twitch desde exteriores, desde diferentes lugares. Lo que sí les puedo anticipar a todos aquellos que se quieran sumar a esta locura es que voy a ir sumando programas a lo largo de lo que queda de febrero, para después ya llegar a una programación estable. Todo lo que queda de febrero va a ser medio como una parte experimental, digamos. Voy a probar diferentes cosas, pero la idea es tener una programación, porque así mismo lo sugiere la plataforma Twitch. Hay una cosa que se llama calendario, que acabo de descubrir, en la cual básicamente tenés un calendario de programas que vas armando, como si fuera la televisión. Y miren quién está aquí, ¿eh? Yo pensé que estaba hablando solo como un loco, pero acaba de llegar maldita perra, ¿eh? El primer. Bienvenida. A ver, vamos a probar cosas, ¿eh? Show. Acá está, maldita perra. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bienvenida, ¿eh? A esta locura de Twitch. Transmitiendo en vivo y en directo, probando. Exacto, yo también estoy probando. Acá dice, maldita perra, probando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, estoy acá en mis nuevos estudios. No sé si te gustan, maldita perra. Ella está en casa de sus padres. Yo voy poniendo todo lo que dice. Dice que está en casa de sus padres con su tía. En casa de mis padres con mi tía. Bien, o sea que se sumó la tía también al lote que está en la casa de sus padres. Bueno, estaba diciendo que esto es toda experimentación. Soy totalmente nuevo en Twitch. Ya he descubierto algunas cositas que me parecen divertidas. Y hoy la idea era empezar, ver quién se conectaba y ir probando cosas, ¿eh? En principio, en mis nuevos estudios, ¿qué te parece, maldita perra, mis nuevos estudios? ¿Te gustan mis nuevos estudios? Mira, estoy acá en un bar cerca de mi casa. Me elegí este sillón de fondo. No sé qué te parece, ¿eh? Me gusta la idea. Y bueno, como contaba recién, voy a ir sumando programas a estas transmisiones. Fíjate que en la cuenta de Twitch aparece una etiqueta que dice calendario. La idea es ir llenándolo de a poco, ¿eh? Se vienen novedades. Los lunes empecé con este programa más a modo de prueba, ¿no? Al cual bauticé el Día Osvaldo. No sé si te acordás, maldita perra. Vos te debes acordar. Había una propaganda de Quilmes, de la cerveza. Me parece uno de los mejores inventos publicitarios que ha habido en mucho tiempo. Inventó el famoso Día Osvaldo. ¿Por qué? Porque consideraba que la semana tenga 7 días era poco para descansar. Entonces le agregaron un octavo día, que era el Día Osvaldo, un día ficticio, ¿no? En el cual la gente no hacía nada, era como un feriado permanente. Claro, era una época en la cual no estaban los feriados puente ni nada de eso, entonces uno ansiaba tener un Día Osvaldo. Pero fíjate vos qué locura, empiezo el Día Osvaldo en un Día Osvaldo, porque hoy es feriado. Feriado insólito, maldita perra, feriado porque es un feriado que homenajea un carnaval que no existe, como dije el otro día en la hora de los runners. Tenemos el feriado, pero del carnaval sin carnaval, lo cual es como muy raro, ¿no? Y aparte pasó otra cosa extraña que se juntó con el día de San Valentín. O sea, feriado de carnaval más día de San Valentín. Extraña ecuación, ¿verdad? El carnaval y San Valentín. No sé, no los imagino los dos juntos. No imagino a alguien teniendo una primera cita, maldita perra, llevando a su pretendiente a una murga, por ejemplo, ¿no? Es como poco íntimo, muy poco íntimo eso. O sea, yo no sé qué ritual de apareamiento es ese, rodearte de gente que te salte al lado. Es raro eso, ¿no? De gente que te salte, llena de bombos y choripanes vencidos. Es raro como ritual de seducción. Pero bueno, los avatares de 2021 los han juntado todos en un solo feriado, en un fin de semana largo, que mucha gente se ha ido aquí en la ciudad de Buenos Aires, otra gente que es de donde estoy,
Otra gente se ha quedado, como maldita perras, como yo mismo. Y la idea del programa, como te decía, la idea es ir sumando programas, ¿no? Voy a dar algunas primicias. La idea de Twitch, la idea de este canal de Twitch es que sean las cosas más experimentales y locas de todas las que hago. Eso va a ser mi canal de Twitch. Las cosas más locas, más raras, más experimentales van a estar todas en Twitch. Y la idea es generar contenido exclusivo de Twitch. Va a haber algunas cosas compartidas con YouTube, por ahí con Facebook, que se van a transmitir en simultáneo, pero la gran parte, la mayoría va a ir solo por Twitch, exclusivamente. Porque la idea es también tener programas para jugar con las herramientas de Twitch, que tiene encuestas. Bueno, soy un novato en Twitch, así que ya me iré enterando de todo lo que tiene. En principio sé que tiene encuestas, que la gente se puede suscribir y hacer donaciones, lo cual me parece perfecto, porque ya era hora que la gente aportara, que las plataformas de streaming se dieran cuenta que los actores, los artistas que las hacemos, necesitamos vivir. Así que lo han incorporado a su plataforma, lo cual hace que me caiga muy bien. Y bueno, el Diosdaldo me trata sobre el lunes, básicamente. Es un programa hecho el lunes que habla sobre el lunes, sobre el mito del lunes, sobre todo lo que hay que saber sobre el día lunes. ¿Eh? ¿Qué hay que saber sobre el día lunes? Nada, es un día más de la semana. Según la Biblia es el día en que empezó, el día del lunes, según la Biblia, es el día en que comenzó la creación, ¿no? Así que ya empezamos como poniéndonos las pilas. Imagínate que el primero que se las puso fue Dios, y no me acuerdo qué creó el día lunes, ¿no? Pero no sé si le debe haber salido muy bien, porque debe haber estado muy estresado. Yo creo que creó el universo el día lunes, y le salió así. Fue hecho con por eso el Big Bang, porque estaba estresadísimo. No hay expresión más estresante que me venga a la mente en este momento que el Big Bang, ¿no? El Big Bang, que es un nombre raro, suena a circo, ¿no? No sé si le suena Big Bang a circo, suena como algo circense, el Big Bang, ¿no? Es como, viene el Circo del Soleil con su nuevo espectáculo del Big Bang, y explotan y salen volando unos payasos. Ese es el nuevo espectáculo del Circo del Soleil, que acabo de inventar, ¿eh? Así que vamos a hablar del lunes, en un sentido amplio, de qué es el lunes, de qué nos pasa el lunes, qué nos pasa el lunes, por qué se genera tanto estrés en nuestras mentes el día lunes, ¿no? ¿Qué nos pasa con el día lunes? ¿Qué nos genera a todo nivel? ¿Qué le pasa a la mayoría de la gente que, al 80% de la población que trabaja en relación de dependencia con el día lunes? ¿Qué le pasa a los que no trabajamos en relación de dependencia? ¿Y qué nos genera el día lunes? ¿Y qué nos genera ver a toda la gente que está muy estresada el día lunes? De eso vamos a hablar en el Diosdaldo, ¿eh? Y de nuestras fantasías de vacaciones permanentes, porque en definitiva de eso se trata, ¿eh? Aunque empecé el programa haciéndolo un Diosdaldo, un feriado. De hecho, mañana hay otro. Está el hermano mellizo, Diosdaldo. Mañana. Así que, pero vamos a hablar de eso, de qué nos pasa el lunes. Vamos a hablar también de, en este programa, de las cosas importantes a tener en cuenta en la semana. Eso es fundamental. ¿Qué cosas importantes hay que tener en cuenta durante esta semana? ¿Eh? Y también vamos a plantearnos objetivos para toda la semana. Y los vamos a chequear después, a ver si se cumplieron o no. Vamos a, durante el programa siguiente, vamos a chequear si cumpliste todo lo que te habías prometido para hacer el lunes anterior. Porque esa es otra cosa que tiene el lunes. El lunes es el día más odiado por toda la gente que trabaja, pero a la vez es un día pilas. Es un día en el cual la gente se pone las pilas, pero odiándolo. Esa es la dualidad. Te pones las pilas, pero odias ponértelas. Pero te las pones, o sea, empezás a hacer cosas que no harías ni en pedo un viernes, pero las haces exclusivamente el lunes, ¿no? El lunes decís, voy a ponerme las pilas. Es el día por excelencia para ponerse las pilas, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? Te levantás, llevas tu cuerpo arrastrando a la rastra, lo llevas a tu trabajo y haces las cosas. Como decís, bueno, sí, ahora voy a trabajar, ¿eh? Este es un día de trabajo. Es el comienzo de la semana, nada más y nada menos, ¿no? Y tenés un montón de programas de radio que te alientan, que te dicen, sí, vamos, arriba, como si fueran Despide González, ándale, arriba, y vos decís, voy a producir un montón, ¿no? Eso también es el lunes, es ponerle objetivos, es decir, voy a ser productivo. Así que en este programa vamos a ayudarnos entre todos a ser productivos en la semana y nos vamos a poner objetivos, cualquier objetivo. El objetivo, a ver, voy a implementar encuestas, voy a implementar premios y castigos, voy a implementar un sistema de premios y castigos en este programa, ¿eh? Así que ya les vengo diciendo que aquellos que cumplan y que puedan probar
que han cumplido los objetivos que se plantearon el lunes van a tener un premio el viernes. Mejor dicho, el viernes no, el lunes siguiente. Van a tener un premio. Y aquellos que no, van a tener un castigo. Así nomás lo digo. Así que piensen bien qué objetivos se van a plantear cuando empieza la semana. En este programa del Día Osvaldo. Piénsenlo. Ustedes se ponen los objetivos que quieran. Y tienen 7 días para lograrlo. Si no, no. Si no, se viene el castigo. El castigo apropiado. Habrá un castigo apropiado para cada uno. Así que ya saben. Aquellos que quieren empezar a poner objetivos, ya lo pueden empezar a decir. Poner acá. ¿Qué objetivos se plantean para esta semana? Ni siquiera estoy hablando de objetivos a largo plazo. Objetivos pequeños, maldita perra. ¿Qué objetivo te vas a poner esta semana? Quiero saber. ¿Qué objetivo te vas a poner? ¿Qué quieres hacer esta semana? Es lo único que quiero saber. ¿Qué van a hacer esta semana? ¿Qué les gustaría hacer esta semana de pilas? Yo sé que plantear esto en un feriado es difícil. Es difícil porque, por definición, el feriado no genera ningún objetivo. Es simplemente un gran no objetivo. No, es más, fíjense que la gente cuando llega al feriado se plantea el objetivo de no hacer nada. La gente que trabaja de lunes a viernes en oficinas, es decir, la mayoría de la población, los conocidos ciudadanos de a pie, se pone como obligación y como gran objetivo no hacer nada. Es como una obligación durante el fin de semana. ¿Vieron que está la fantasía de desconectar el teléfono, ¿no? El teléfono, por ejemplo, del trabajo. Suponete que hubiera un teléfono de trabajo, lo desconectan así abiertamente, con violencia, lo apagan. Si lo pudieran tirar al río, lo tirarían al río, ¿no? Y se plantea como objetivo no hacer nada, disfrutar. Es muy gracioso que se obliguen a disfrutar. Eso me parece muy divertido. Ese es el objetivo. Disfrutar. Y cuando viene el fin de semana largo, se lo plantean como casi como una obligación. Si alguien osa en un feriado o en un fin de semana, alguien osa, alguien se atreve a hablar de algo de trabajo o que parezca de trabajo o que requiera más de 2 neuronas trabajando juntas y coordinadas, es insultado y es echado vilmente porque, ¿cómo seguís pensando en trabajo en este momento? Sucede eso. Eso pasa con los feriados, ¿no? Y con los fines de semana. Esto se revierte, obviamente, cuando empieza el lunes, que es el día por excelencia para ponerse las pilas. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí viene el karma. Viene el karma de todo lo anterior. Viene el karma y hay que hacerse cargo de toda la situación. Así que bueno, amigos, en este lunes feriado, en este Día Osvaldo en sí mismo, comienza el programa de esta manera. Y quiero saber qué objetivos se van a plantear para la semana. Si quieren, yo empiezo a poner mi objetivo. Bueno, mi objetivo, por ejemplo, y tienen derecho a reclamármelo, si no lo cumplo, mi objetivo de acá al lunes que viene es ya tener definida una primer programación para el canal de Twitch. Hay algunas ideas. Ese es el único objetivo que voy a compartir aquí. Voy a armar una programación para el canal. La voy a ir armando. Ustedes van a entrar a este canal, van a ir a la parte de calendario y ahí van a tener, se viene armando una grilla. Así que el lunes que viene, si no lo cumplo, tienen todo el derecho del mundo a reclamármelo. Así que bueno, y les voy a poner un objetivo a ustedes. Ayúdenme a difundir este canal de Twitch, Coca Pablo K en Twitch. Coméntenselo a sus amigos, coméntenselo a todo el mundo, que se vayan sumando, porque hay mucha gente que no conoce Twitch, te diría que la mayoría, pero está bueno, a mí me gusta. Yo estoy eligiendo esta plataforma, voy a seguir también por YouTube, voy a seguir haciendo La Hora de los Runners por Instagram, voy a seguir haciendo Las Nuevas Aventuras de Coque Simón por YouTube y por Facebook, pero me picó el bichito de Twitch, así que nada, me interesa que haya público, y para lo cual necesito también la colaboración de ustedes, ayudándome a difundir. Así que bueno, bienvenidos a mi canal de Twitch, bienvenidos a El Día Osvaldo, reflexiones sobre un innecesario día lunes, amigos. Y cuando digo innecesario, digo, fíjense esta depresión que nos genera. Recuerdo cuando trabajaba en relación de dependencia, que llegaba el domingo a la noche. Y en mí, creo que le pasa a la mayoría de la gente, el domingo a la noche, el día previo al lunes, nos genera como esa sensación de vacío, esa cosa medio apocalíptica, ¿no? Esa sensación de mañana
se acaba la magia del fin de semana y no hice nada. Y el fin de semana no me divertí. Qué terrible cuando llega el domingo a la noche con ese pensamiento apocalíptico de que el lunes hay que volver a trabajar y sentiste que no te divertiste el fin de semana, que se acaba de ir tu oportunidad para divertirte. Se acaba de ir, la desaprovechaste, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque te dio fiaca. No aprovechaste esas 48 horas sagradas que tenías para divertirte en el fin de semana. Y ya todo terminó. Ya todo terminó, ahora hay que empezar la semana. Es terrible. La angustia que se genera en tu interior cuando esto sucede es muy grande, ¿o no? Compartamos esa sensación. ¿Les pasa a ustedes eso? A mí me pasaba. Yo cuando trabajaba en una oficina, allá lejos hace tiempo, mucho antes de dedicarme profesionalmente al teatro, me pasaba eso, que llegaba el domingo a la noche y era como que mi cabeza me juzgaba lo que había hecho el fin de semana. Lo juzgaba, a ver si era digno, si había aprovechado sabiamente el fin de semana o no, ¿no? Y si la respuesta era no, que no lo había aprovechado sabiamente, el castigo era la depresión. Y me agarraban locuras, tipo, quería hacer algo, quería salvar el fin de semana. No sé si les pasó alguna vez. Quisieron salvar el fin de semana en el último momento, como el famoso gol en el minuto 48 de descuento, minuto 48, el gol. Hay que ganar el partido, sí o sí. Si no, no clasificás. ¿Y cuándo haces el gol? El minuto 48 lo haces el gol. Bueno, ¿les pasó esa situación de querer hacer el gol ahí? Bueno, lo mismo te pasa con el domingo. Si vos evaluaste que no te divertiste lo suficiente, que no aprovechaste el sagrado fin de semana, automáticamente después querés hacer una locura el domingo a la noche. El domingo a la noche. Última oportunidad para hacer locuras, vos la querés hacer. La locura de último momento. Y yo salía a caminar un domingo a las 11 de la noche. Y vos decís, ¿cuántas locuras podés hacer? Y bueno, ahora lo pienso y el mundo ha cambiado, amigos. Fíjense que ahora hay muchas locuras para hacer un domingo a la noche, un martes a la mañana. Ha aumentado muchísimo la cantidad de locuras. Acá Maldita Perra dice, atención, atención que tenemos novedades. Maldita Perra dice, como siempre Internet no me quiere, pero vuelve y dice, no te veo oficinista, hombre de traje y corbata. Mira, así como me ves, ahora fui gerente. No solo que fui oficinista, sino que fui jefe. Pero esa es otra historia que les contaré en este programa mismo, pero otro día. Les voy a contar otro día, o por ahí lo contó, no sé. Porque justamente de eso se trata el Diosbaldo. A ver, acá me dice Maldita Perra, me dice, no te veo oficinista, hombre de traje y corbata. Sí, en realidad la corbata como que la fui dejando, pero me ponía traje. Y Maldita Perra dice, sí, pero no. Sí, pero no, ¿qué? Sí, pero no, acá pongo. Sí, pero no, dice. ¿Qué? ¿La depresión del domingo? De eso estábamos hablando. ¿Te agarra la depresión del domingo? ¿Te agarra el bajonazo? ¿No? Bueno, recién decía que en la época que yo trabajaba en la oficina no había tantas cosas para hacer un domingo. O sea, había cosas, pero eran cosas muy, muy al palo, muy manijas. Hice a bailar música electrónica a Bahrein, por ejemplo, ¿no? O sea, pero ya, si caes en eso, estás condenado a no dormir y a ir al otro día a trabajar hecho un zombie directamente, ¿no? No había punto intermedio, no estaba esa cultura de la cervecita. La cosa intermedia, la cosa social, lo que hay ahora, de que te tomás una cervecita a 6, 7 de la tarde, ¿no? No estaba eso, no había eso, era todo o nada, era como que, ah, sí, vos querés salvar el domingo, era como si fuera un ritual de Asgard, para aquellos que vieron Thor, vos querés salvar, querés ir al Valhalla, bueno, vas a tener que hacer un sacrificio extremo, tendrás que bailar música electrónica, empezando a la 1 de la mañana de un domingo hasta la madrugada e ir en ese estado a trabajar y rendir. Sí, pero lo bajó con birra, dice Maldita Perra. Claro, ahora cambió la cosa. Ahora cambió, ahora hay birra. Está la birra de las 7, ¿no? Bueno, también te puedes tomar una birra solo en tu casa, pero están, hay opciones como para que no sea tan bajón el domingo. Los domingos bajón eran los de antes. Domingo bajón era invierno, la luz cae a las 5 de la tarde, y el único sonido que recuerdo, si hay un sonido emblemático del bajón del domingo, es el sonido de los camiones de basura. Cuando vos sentís
el ruido del camión de basura un domingo, ya todo terminó. Ya todo terminó. Ya todo terminó. Es directo a la medicación. No, el camión de basura del domingo es un antes y un después. Es el fin. Todo termina. No hay nada más deprimente que escuchar el camión de la basura que pasa un domingo. Es tristísimo. Es tristísimo. Ese es el emblema por excelencia, el síntoma por excelencia del fin de la semana. ¿Mm? Es así. Cuando escuchás eso, porque después viene como un silencio de como cuando si estuvieras en la trinchera y estuvieras esperando que... Vos sabés que van a bombardear, no sabés cuándo, pero sabés que van a bombardear. Y estás esperando que empiece el bombardeo. Esto es igual. Estás esperando que empiece el bombardeo de la semana. Es así. Pero ahora no están así. Ahora no están así. Cuando yo trabajaba en la oficina era así. Ahora no. Ahora ya la gente se cura esto tomándose una birra con amigos, 7, 8 de la noche, más, hasta es cool. Lo haces y decís, ah, mira, soy el antidomingo. ¿Eh? Pero bueno, ¿vieron cuando hablan de antidomingo? Que hay como... Está esta palabra, el antidomingo, ¿no? ¿Qué es el antidomingo? ¿Qué es una actitud rebelde ante el domingo? Me encantaría que hubiera un superhéroe que se llame antidomingo, ¿no? Un tipo que odia los domingos. No sé qué poder tiene. No sé qué poder tiene. Te hace creer que es sábado, ese es el poder que tiene. Te hace olvidar que es domingo. Te lava el cerebro y pensás que es sábado. Y la gente se comporta como si fuera sábado. Cuando antidomingo se aparece en tu vida, te empezás a comportar como si fuera sábado. Salís a bailar, haces citas, te comportás como si fuera sábado. Ese es el poder de antidomingo, el gran antihéroe al que tenemos que. El que debería aparecer en nuestra vida. Por eso, ¿te pasa un bajón el domingo? ¿Te pasa que te agarra un bajón el domingo? ¿No? ¿Y qué te pasa el lunes? Llega el lunes. Pongámonos en situación, porque de eso se trata este programa. Llega el lunes. ¿Vos sos? ¿Qué haces cuando llega el lunes? ¿Qué te genera? ¿Qué te genera? ¿Sos de los que se levanta temprano? ¿Sos de los que se levanta a duras penas y se arrastra a su trabajo? ¿Qué te pasa el lunes? Si no trabajas el lunes, ¿cómo vivís que todo el resto del planeta Tierra, de la mayoría de la población mundial, esté trabajando un día lunes? ¿Eh? Ah, bueno, de eso quiero hablar, de estos hermosos días lunes. El lunes es un día que en general, sobre todo en los programas periodísticos, está cargado de malas noticias, ¿no? Es raro que haya, me encantaría, por ejemplo, este bebé llorando de fondo, me encantaría que alguien nos cuente alguna buena noticia, que haya tenido una gran noticia un día lunes. No va a haber. Las buenas noticias se dan el viernes, o el jueves. El jueves es un gran día para dar buenas noticias. O el martes, como que ya pasó la locura del lunes. Pero es raro que alguien te dé una buena noticia un lunes. Muy raro. Muy raro que alguien te dé grandes noticias un lunes, ¿no? En general las malas noticias se dan el lunes, ¿eh? La imagen del lunes es un gerente que estuvo reflexionando todo el fin de semana y llega para darte una muy mala noticia. O para ponerte a trabajar el doble de lo que estabas trabajando. ¿Mm? Es así. Por otro lado, a mí me ha pasado que a mí me pasa todo lo contrario con el lunes, de todo esto que acabo de decir, que es como el sentimiento de la gente que va a trabajar a la oficina. A mí me pasa lo contrario, me pone pilas el lunes, o me despierto tarde, porque en general tengo funciones el fin de semana, y se vive de una manera totalmente distinta el famoso día lunes, ¿eh? Pero es como un corte, de alguna manera, es el comienzo de la semana, es como, algunos dicen que el domingo comienza la semana, para mí empieza el lunes, es como un cambio de página, es como, sí, es así, ¿no? Es como, bueno, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, de eso se trata el día lunes. No sé qué para ustedes cuéntenme, ¿qué es para ustedes el día lunes? ¿Qué es para ustedes el lunes? ¿Es una nueva oportunidad? Hay gente que lo ve este día como una gran oportunidad de empezar algo nuevo en tu vida. En mi caso sí. Hoy, por ejemplo, mira, es la oportunidad, por ejemplo, de... En el caso del bebé que está llorando de fondo, no. Claramente ese chico no se lleva bien con el día lunes. Claramente. Y los padres tampoco. Los padres tampoco se llevan bien con el día lunes. Ese chico no le caen bien los días lunes, definitivamente. Bueno, esto va a pasar, ¿eh? Por suerte esto va a pasar en estas nuevas transmisiones que voy a hacer desde bares. Va a pasar, niños llorando,
mozos pasando, y me parece divertido que ocurra. Me está entusiasmando la idea de que haya exteriores en los programas. Así que bueno, gente, cuéntenme, queda poquito de programa, quedan 5 minutos nada más, esta primera emisión, después voy a tratar de hacer una hora, pero esta primera emisión era solamente como para decir hola Twitch, contar un poco de qué se trata el programa, así que la voy a hacer de media hora, en 5 minutos va a terminar, y ya les dije, quiero que nos pongamos objetivos para esta semana. ¿Cómo es el mecanismo? Hoy vamos a nombrarlos, yo los voy a poner en pantalla, y el lunes que viene vamos a monitorear el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, a ver si realmente lo pudiste cumplir o no. Yo me puse un objetivo, yo lo puse, ¿eh? Lo voy a poner acá, miren. Mi objetivo, lo voy a poner acá, ¿eh? Porque no quiero, quiero que realmente quede registrado. Objetivo de la semana es armar, esperen, ¿eh? Armar una grilla de programación en Twitch. Ahí está, mi objetivo de la semana es armar una grilla de programación en Twitch. Ahí está, ahí lo mandé. Aquí está, el objetivo de Pablo Coca de la semana, y queda el testimonio ya aquí, impreso en la pantalla. Mi objetivo de la semana es armar una grilla de programación en Twitch. Así que durante toda esta semana se van a ir enterando de los programas que se vienen, que van a ser algunos exclusivos de Twitch y otros van a ser compartidos con otras redes. Por ahí Twitch y YouTube, Twitch, YouTube y Facebook, pero va a haber cosas exclusivas de... Este programa, por ejemplo, va a ser solo de Twitch. Es exclusivo de Twitch. El Dios Baldo, lunes 15 horas, el primer programa de mi canal de Twitch. Otros van a ser compartidos, pero este va a ser exclusivo. Uno de los que se viene con todo es un programa que ustedes ya conocieron, que lo hice en Instagram, que es el Informe Bolton. El Informe Bolton vuelve, pero vuelve por Twitch. Por ahí, por Twitch y por YouTube, estoy pensándolo, pero vuelve Bolton, ¿eh? En breve, vuelve muy pronto. Prepárense porque en cualquier momento va a ir los jueves, seguramente. Va a ir los jueves, así que ya de alguna manera empiezo a cumplir el objetivo que les propuse. Mi objetivo de la semana es armar una grilla de programación en Twitch, exactamente. Así que bueno, amigos, ustedes piensen a qué se quieren comprometer. Y la semana que viene lo vamos a cumplir. No los quiero estresar, pero tienen 7 días. 7 días para cumplir todo lo que pongan acá. Yo les voy a dar tarea para el hogar. Se las voy a repetir porque ya se las di. Que es, ayúdenme a que venga gente, a que haya gente, que haya, a tener seguidores en Twitch. Es que este canal se difunda y así podemos jugar, ¿eh? Y como ya les dije, gente, habrá premios y castigos, habrá premios y castigos en Twitch. Me encantó la frase, habrá premios y castigos en Twitch, ¿eh? Para aquellos que cumplan los objetivos que ustedes mismos se propongan. Así que ya saben, aquí en Coca Pablo, ok, se va a suceder todo esto. Bueno, gente, ¿cómo pasaron el día de San Valentín? Les pregunté, ¿cómo estuvo el día de San Valentín? ¿Qué les pareció el día de San Valentín? ¿Festejaron el día de San Valentín? A mí me encantó porque yo ayer en las redes era todo... claro, la mayoría de mis contactos son gente del arte, entonces la mayoría no está en pareja, y los comentarios eran terribles contra San Valentín, era puro odio, era todo, que no te agarren más, que no te... De hecho lo puse como consigna, ¿no? Para el programa de mañana de las nuevas aventuras de Coque Simón, que va por YouTube, por Facebook, dije, la consigna era: si tuvieras que cambiar el arco y la flecha de Cupido por un objeto, ¿qué objeto le pondrías? Y la mayoría puso armas. Armas. Sí. Sí, sí. Yo confieso que la primera imagen que me vino de Cupido era con un revólver o con una ballesta, ¿no? Me encantaba la imagen de la ballesta. Un Cupido con ballesta me parecía sensacional. Así que no sé, ¿cómo lo pasó? ¿Alguien la pasó tortoleando de los que están aquí? ¿Alguien tortoleó el fin de semana? ¿Alguien estuvo tortoleando? ¿Eh? ¿Alguien la pasó solo? ¿Alguien hizo un desconche? ¿Alguien dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer el anti San Valentín. Voy a encerrarme con un chongo, chongue, chonga durante 24 horas a putear a San Valentín directamente. ¿O qué hicieron? ¿Qué hicieron en San Valentín? ¿Cómo les pegó San Valentín, gente? ¿Qué locura hicieron? ¿Odian San Valentín? ¿Odian el amor? ¿Odian el amor?
Hay gente que odia el amor como se odia el gancia una vez que te emborrachaste. Alguien que se agarró un pedo fuerte de gancia odia el gancia para siempre. Bueno, hay gente que sufrió mucho por amor y odia el amor, directamente el amor, el sentimiento mismo, el concepto de amor lo odia. Creen en otra cosa, no creen en el amor. He leído mucha gente de esas, he escuchado muchos testimonios de estos el fin de semana. Bueno, gente, de esta manera termina el programa de hoy. La apertura del canal de Twitch ha terminado el programa oficial de apertura de Twitch, gracias a los que estuvieron hoy aquí. Recuerden recomendarlo, recuerden compartirlo. Hablen de twitch.tv/cocapabloOK. Acá está abajo, @cocapabloOK. Así juntamos gente. Esto se va a ir armando de a poco. Va a estar buenísimo. Se va a ir armando de a poco. En principio nos vemos el lunes que viene. Pero estén atentos porque va a haber novedades, como prometí, porque es mi promesa, la voy a volver a poner. Mi promesa de la semana es, mi objetivo de la semana es armar una grilla de programación en Twitch. Así que ya lo saben, ¿eh? Esto, estén atentos porque se ven armando. Miren, ahí está. Lo vuelvo a poner, el objetivo de la semana. Gente, gracias por estar aquí en esta primera transmisión por Twitch. Y nos vemos en cualquier momento. Estén atentos porque se vienen cosas muy divertidas. Adiós, amigos.